Aquí, sino yo vivo en el campo desde tenía 10 años. Yo trabajaba en el campo con mi papá siempre y no puedo olvidar de eso. La tierra es mi vida y la pesca. Yo vivía de eso. Gracias a Dios y vivía tranquilo, no como ahora. Nosotros vivíamos tranquilo. No tenía plata, pero tenía consideración. Trabajábamos juntos. Todo el mundo conocía y trabajábamos como hermanos todos. Cuando va a trabajar, todos trabajan. Yo trabajaba con mis amigos, ellos trabajaban conmigo y vivía así. Sin plata y más tranquilo. ¿Qué se sembraba en ese momento? En ese momento nosotros sembramos yuca, plátano, batata, naranja, limón, mango, pero bastante fruta. Había frutas, coco es lo más que nosotros vivíamos, el coco y la sembra. En esos tiempos vivíamos nosotros, pero ahora no tiene nada. No tiene nada. El cultivo tiene ahora, tiene más valor porque tiene más plata, pero antes era mejor. No había plata, pero estaba más tranquilo. Ahora tiene más plata, pero la tranquilidad de que es que no tiene. ¿Y cuál es el problema que hay ahora con los cultivos? Sí, hay problemas con ladrón y también con los animales. Con los animales sueltos y el gobierno no para, la llevaron a la inspección, ni se llamaron a los dueños. Fui hasta el gobernador, no la gobernadora, no la administración de ahora, la de antes. Y no hace nada. Con un hombre con 80 años encima y tiene que aguantar tantas cosas. ¿Cómo es el problema de la cochinilla? La cochinilla, ese es como cáncer. Ese comen lo que sea, y matando todas las matas, todo, no deja ni uno. Lo molestan a todos. El aguacate, mira cómo está el aguacate ahora. El palo de aguacate, eso está lleno de cochinilla. Y el mango también. Mira cómo está todo eso. Está con esta enfermedad. ¿Y usted cree que llegó de dónde o cómo? Eso yo no sé. Yo no puedo creer eso, yo no sé. ¿Qué puede decir? Yo no sé. Porque a mí parece que esa enfermedad está aquí hace tiempo. Hace tiempo, pero nadie para bola. Nadie no para bola y ahora se extienden. Y están haciendo. Porque antes había bastante naranja y mucha fruta, más fruta. Y entró esa misma enfermedad y lo llevaron y hasta ahora la naranja no puede recuperar. Naranja dulce y ahora la naranja que está comprando no es dulce como antes. ¿Y hay un renacer del campesino sanandresano o viene en decadencia el campesino? El campesino no se va más antes era mejor. Antes era mejor porque nosotros trabajamos para uno. Yo trabajaba para los amigos y vecinos y todo. Lo que yo tiene mis vecinos lo usaron. Y lo que ellos tienen lo usaron también. Había, como ya han dicho, no había plata, pero era más mejor, más tranquilidad. Vivíamos con más seguridad.
y todo, no tenía problema de eso, del ladrón y de, no tenía esos problemas como ahora. ¿Y la violencia última lo ha afectado a usted? Esa, lo ha afectado a todo. Está afectando a Colombia, está afectando al mundo. La violencia ahora, en San Andrés no había, pero ahora... Pero la única cosa que está viendo es que los jóvenes están muriendo más que los viejos. Sí, por lo mismo que por la violencia. Ellos no quieren trabajar, les gusta meter en la droga y eso es violencia. La droga es violencia. Sí. Está peor y uno no tiene, uno no puede hablar ahora. Los viejos no pueden hablar ahora porque si cualquier cosa, si no lo matan, lo maltratan y... Y se, solo se queda así. Pero antes no era así. Los jóvenes respetan a los viejos. Yo puedo pegar a los hijos tuyos y cualquier, y ellos lo pegan al mío cuando lo están, encuentran haciendo cosas que no deben hacer. Pero ahora, hasta la mamá o el papá no puede controlar a sus propios hijos. ¿Cuál cree que es el problema más delicado de San Andrés ahora, don Carlos? Sí, la problema más delicado ahora es que nosotros en San Andrés los jóvenes siempre creen cosas que es imposible. Cosas, ahora mismo tiene un problema aquí con Colombia y para mí ese problema es muy grave. Porque ellos, los isleños, dicen raizales, no creen en Colombia, pero yo sí creo. Porque Colombia está haciendo bien para nosotros, pero ellos no creen. ¿Entiendes? Ellos no creen, pero yo sí creo. Lo que está haciendo con Nicaragua ahora, si no fuera por Colombia, los raizales no tienen nada para defender. Si no fuera por Colombia, Nicaragua entra y hace lo que le da la gana. Pero Colombia está peleando y gastando plata también. Sí, yo no sé qué puede pasar, pero yo soy viejo y ya yo no. Lo que pasa es la juventud. La juventud es que va a sufrir. La juventud es que va a sufrir. Tiene que entender las cosas buenas y las cosas malas. O sacar las buenas. Tiene que sacarlo de las malas, sí. Pero entonces, vamos a ver, el Señor es que habla. El Señor es que habla. Lo que falta a nosotros ahora es no querer rezar. Y para cuando está rezando, está hablando con el Señor Jesucristo. Y si va a sembrar, ellos ni lo rezan, pedir perdón, y pedir lo que necesita del Señor. Si va a sembrar, si voy a salir de mi casa, yo rezo y pedirle al Señor que me acompañen hasta dónde vas a que regresa. Pero los jóvenes no hacen eso, ellos no entienden. Yo no entiendo tampoco, yo no entiendo cómo está y cómo va a vivir, cómo... Andrés está mal, bien mal, sí. ¿Y usted cómo ve la situación al cielo? Bueno, la situación de Colombia y Nicaragua. El campesino. Bueno, el campesino, bueno, yo veo que más gente está sembrando hoy en día, pero por la plata, ¿me entiende? Por la economía, ¿me entiende? Porque ahora los hoteles compran más que antes. Antes compraban solamente productos de afuera, de Centroamérica y de la costa, pero ahora están comprando en buena yuca de acá. Entonces la gente ya siembra más. Pero como él dijo que antes era mejor, no había tanta inseguridad, ni
y nada, era más tranquilo, uno vivía mejor en el campo. Hoy en día no hay seguridad ni nada. ¿Cuál es el futuro de los raizales, Salciano? Bueno, yo creo que el futuro de los raizales es que debemos de ser en libres, independientes. Sí, porque cuando digo libre, hablo de una libertad mental. Hablo de una libertad mental porque podemos librarnos de un país hoy y mañana nos pueden esclavizar otro país, ¿entiende? Entonces yo creo que debemos liberarnos mentalmente. Y cuando uno está libre mentalmente, nadie te puede dominar y hacer con uno lo que quiera. Entonces yo creo que cuando hablo de libertad es libertad mental. ¿Y cómo se logra esa ansiedad? La libertad mental se logra haciendo las cosas que uno piensa que debe de hacer. Respetar sus tradiciones, no trata de porque otra persona llega y dice algo o hace algo, lo conoce de su tradición, usted va a hacerlo también, debe de respetar su tradición y hacer las cosas bien como se hacía antes. Gracias.